Gagarin fue el primer hombre en viajar al espacio, el primer cosmonauta de la historia, el primer hombre nacido en la Unión Soviética que atravesó los cielos, siendo el hijo de un carpintero pobre. Pero Luis Carrero Blanco fue el primer astronauta español. La historia de Yuri Gagarin es bastante conocida, ¿no? El hijo de un carpintero pobre que asciende a los cielos. Casi que hasta tenemos feriados dedicados a eso. Luis Carrero Blanco es un personaje un poco menos conocido para los que no son españoles. Nosotros tenemos que entender que Franco, a diferencia de Hitler y Mussolini, sobrevivió bastante tiempo en el poder. O sea, Mussolini fue un pionero del bungee jumping, si lo pensamos. Y Hitler, de cabecear cosas. Pero Franco tuvo el mérito como facho, si queremos, o sea, la, le damos la derecha a Franco, en durar prácticamente más de tres décadas en el poder. El punto era la sucesión, había que mantener el régimen vivo. Y Luis Carrero Blanco era el designado para ello. Fue el sucesor como presidente de Franco mientras éste todavía estaba vivo. Era la posibilidad de sostener el régimen militar en España. El punto es que un día, un 20 de diciembre de 1973, Luis Carrero Blanco salía de misa. Acá yo no voy a hacer ninguna reivindicación de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica franquista fue bastante facha. No, no, no pasó la teología de la liberación por ahí. Salía de misa con su Dodge blindado, que pesaba casi dos toneladas, 1.800 kilos, y de repente, en una calle, se encontraría algo inesperado. La Organización de Combatientes Populares, ETA, había decidido, lo podés ponchar a Juan Felipe, había decidido ajusticiar a Luis Carrero Blanco, colocando muchos kilos de explosivos en la calle. Posiblemente el vuelo al espacio de Yuri Gagarin no fue tan impactante como el vuelo al espacio de Luis Carrero Blanco, que cuando pasó su automóvil voló por los aires, pero no es una manera de decir, de verdad voló por los aires, convirtiéndolo en el primer astronauta español. Esta pasó a tener un protagonismo central en la escena pública española a partir de este ajusticiamiento, que es un buen recordatorio de que sin importar los méritos políticos de muchos fachos, siempre puede haber espacio. Para lanzarse en la carrera aeroespacial. Le damos la bienvenida una vez más a este fantástico episodio y a una segunda oportunidad de terminar con mi carrera. Eh, <risa> eh, <risa> no voy a dar declaraciones. Eh, podríamos, podríamos llegar a decir algo más en vasco, pero tengo miedo de que llegue verdaderamente esto al País Vasco. Nada, no, seguro que lo reivindica. Así lo que lo recorto. Pensé que te ibas a enojar si lo recortaba No, recortalo, ya está, está. No, no, pero no lo recorté, hoy lo subí, y está tu grito. Está mi grito, está bien, está perfecto. Es? Gora, no sé, Gora es cabrería o algo así, podemos decir. Así que le damos la bienvenida al episodio número 34. Eh, 64. Se, se, 34, dije. Cualquiera. Este, ¿Sabes ¿sabe por qué me estoy pensando esto? Porque ¿qué yo dije, ¿qué dije yo en uno de los episodios, en el episodio anterior? Esta ha hecho grandes cosas. Le doy la bienvenida <laughs> al episodio número 64 de Café Milenial. noches, mediodías, mañanas y a, eh, cuando sea que estén viendo esto a este, este nuevo episodio de, de Café Millennial, el mejor podcast del universo. Eh, vos sabés que me quedé ¿Cómo? Ahora por, por postdata. ¿no? Ahora por post -data, ahora saliendo por postdata. Programa exclusivo postdata. No saben con la cantidad de plata, por la cantidad de plata que cerramos acá en postdata. Eh, no nos vendría mal porque nos llevó la factura de la luz, nos comemos un tarifazo como toda la gente, así que eh, si no ponen plata se termina Café Mileña el, el mes que viene. Así que, ¿cómo está, señor Pablo Borda? Muy bien, con ganas de explorar la carrera aeroespacial en Argentina. <risa> <risa> eh, vamos a dejarlo que, ahí. Que esto, el que esto... entendió, entendió lo que entendió te lo puse mal no esto iba por abajo no pasa la, nada no pasa nada, nada. La está, está muy bien está muy bien Estoy, así me veo más como, como sureño estadounidense <risa> <risa> la, gorra, la gorra no no de los sureños buenos no de digamos los... no hay como doble connotación el un sureño con una capucha blanca eh, nada estamos estamos eh, hoy un nuevo jueves nos vuelve a encontrar en este hermoso espacio en donde, bueno, nada, reflexionamos sobre la vida, eh, sobre la política mundial y particularmente la coyuntura argentina que podemos decir eh, que hoy tuvimos una buena, ¿no? Hoy, particularmente hace un ratito, ¿no? Así siento que soy el de Jason en la primera. <laughs> sí, en la segunda. Ah, es verdad, la primera es la mamá. No dije nada, Fido, no dije señorita. nada. Grande, grande. Sí, acababa de decir cómo termina la peli. ¡Spoiler! Sí no, no. ¡Ay, acabo de spoiler una parte de una de 79, 182, 79, ¡79 80, ah, creo que no. es por ahí! Eh, pero sí, hoy hemos. hemos ¡Para! ¿Qué pasó para hoy? Esta ¿Qué me perdí? Paro general. ¡Ah, el anuncio. ¿Y el anuncio! ¡Que no es un día cualquiera! ¡No es un día cualquiera! ¡No es un día cualquiera! ¡Gran programa vamos a tener ese día! ¡Gran programa vamos a tener ese día! ¿Por qué no. cae.? Qué jueves. Si no es jueves, es miércoles. ¿Qué jueves? Es jueves. Fantástico. Vamos a hacer un seguimiento. Paro de café millennial. Paro de café millennial. Es un buen momento para dar un mensaje. Es un buen momento, sí, sí. ¿Hacemos café millennial post-paro o pre-paro? Hay muchas cosas que, que, que hacer. Eh, creo que es un gran momento para. para Nos hacer podemos venir cosas todos este marchados. Programa. Bueno, ¿Eh? Falta, falta. Pero... Ok, ok. Lo podemos ir pensando. Lo podemos ir pensando que podemos hacer. Pero no solo, o sea, el, el, el camarada, compañero Pablo Moyano eligió el día de la victoria para hacer el paro general. Vos decís, de compañero o camarada. Oh, Pablo espero, espero que no me cague porque, capaz, que hacía algo para el día de la victoria. Bueno, para pensar. Para pensar. Un Hay Martín. un. Super pero ya no. Uy, volvieron a reivindicar al. ¿Cómo? Eh, pero. Una no. venta algo, con están, un algo están haciendo segunda vez. Ya segunda vez que tiran un chat y un super chat y se lo come el. Se lo come la. No puedo acomodarme el pelo todavía. Me corté el pelo ayer y está como loco. Yo estoy esperando que crezca un poco más para volver a ser Kim Jong-un. Ok. Así que bien. pensé que me iba a ir a Rosario como Kim Jong-un, mm. pero no. La verdad que no. Vos vas a la peluquería y le decís cortame así y le das una foto de Kim. Sí. Sí. <laughs> no es chiste. <laughs> o sea, mi peluquero, él sabe. Te conoce de niño, claramente. Ya. No, me conoce de adulto porque fue mi alumno en el secundario. Es un niño ah, adoctrinado. Bien, es un niño adoctrinado. Así sí, igual así que sea. ya tiene 23. Tiene ya, está, ya está en edad. ¿Podemos hacer una equivalencia con, con Breaking Bad? Tipo, en Breaking Bad, el profesor de química lo invita a. Eh, cocinar metanfetamina. Así es. O sea, es como la química, ¿Está? pero para el mal. Entonces vos tenés que usar la historia para el mal. Quiere decir, ya está en edad para iniciar una célula guerrillera en el sí. monte de Tucumano. O sea, sí. podrías volverte a encontrar con él y armar una célula. Totalmente. Hay otro super chat. ¿Ok? Este no lo voy a pasar. ¿No lo vas a pasar? Bien jodido? Uf. Ok. Okay. <laughs> ok. Pero está bien o no es mostrable. Eh, no quiero hacer declaraciones al respecto. Para, para. Bueno, dale. ¿Podés decirlo si quieres? ¿O es demasiado? No, no, es un montón. Es un montón. ¿Es es un montón? El, el bot no se dio cuenta, pero está proponiendo hacer algo parecido a lo de la intro. Ah, bueno, listo, no deja, deja, dejá lo que pase. Ah, ¿Quiere no, que explique más? No. ¿Eh? ¿Quiere que tire la bomba y explique más? No, 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 no tire la bomba, por favor. No tires la bomba. No tires la bomba. No tires la bomba. Eh, pero sí, sí, la verdad que sí estamos teniendo una semana un poco eh, compleja. Eh, creo que el paro general... Semana, boludo. ¿Semana, ¿Vos te das cuenta siendo... de todo lo que pasó desde que terminó Café Millennial? Ah, no, obvio, sí. O sea, pero... horas después de que terminamos Café Millennial, entregamos Ushuaia ah, sí. al imperialismo ah, oh, cosas. Boludo, sí. <laughs> es increíble, sí. O sea, desde, desde el último Café Millennial tenemos una base <laughs> naval. El anuncio de, de una base armada. naval de los Estados Unidos. En Tierra del Fuego, a unos días del 2 de abril, a tres días del 2 de abril anunció esto. No puede ser. O sea, hay una conexión entre el fenómeno Glory Halls y la política exterior argentina, estamos de acuerdo. <laughs> no. O sea, o sea. <risa> <risa> perdón, era simplemente mi ley expresando la política exterior estadounidense. Eh, Dios, Dios. ¿Cómo puede ser? Este sí se puede pasar. ¿Este se puede pasar? Nos mandan 50 pesitos. Mauro Martín Flores nos dice: Con los huesos de los clones vamos a hacer una escalera. Sí. Bueno, él dijo que temía un atentado contra sus hijitos de cuatro patas. Para mí es una forma de seguir estirando el hecho de no Yo, el día que así. deje el poder, por los motivos que sean, voy Google. a quemar una efigie de Conan. Ah, quemar una efigie de Conan. Está sí. bien. Representaciones se pueden. Efigie. Claro, no, no sí. creo que lleguen igual los, los perros está ahí. No van a. Sí, no No, bien, no Se, se van a morir todo, en mandato, efe, Todos defectositos con la aclaración. Sí, o sea, no, 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 el tema es que es un perro con cáncer. Sí, sí, Pero sí. Pero no un perro con cáncer, entonces es como difícilmente pueda llegar a durar. Pero sí, tuvimos una No, um... capaz que pronto. ¿Qué? 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 Yo me imagino el que tiene que cuidar los perros que lleguen en algún momento a la cosa y vea... ¿alguien vio la cosa? Bueno, sí. Sí. cuando Qué van buen a buscar camino. los perros. ¿Qué pasa? <laughs> Todos fusionados, <laughs> los perros, ahí. Todo. Y Este es el único perro que, no está, que no, se, no está muerto y digan, tiene la cosa. Sí, sí, sí. Spoiler. Estamos, estamos muy referencial al cine de terror. Eh, <laughs> de hecho, hoy tenemos una. En la también. No vamos a hacer chivos gratuitos. Pero... No, exactamente. que pongan tarasca porque está tarasca. difícil pagar la. Tarasca. tarasca. Es, un buen es un buen momento para reclamar tarasca. Exactamente. estamos tarasca para Poddata. Pronto habrá necesitamos tarasca para cada programa. O sea, no, no para apagar la luz primero bueno Después también por ahí llega para los programas Tarasca, Villuya. 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 Taca, taca. First comes the Villuya. then the Falopa, then astronauta. Tenemos eh, astronauta. Eh, para ¿Qué? por ahora por ahora a partir de la semana que viene que vamos a abrir los, las vías de, de de apoyo por, por Mercado Pago. Eh, esta semana, por lo menos, se pueden unir al canal como se podían venir eh, uniendo a través de tres membresías distintas. Eh, les recomiendo mucho. Eh, son agradecidos todos los superchats. Acá, Lobo de Tinta nos dice: No se puede quemar lo que no existe. Tiene razón. Es un buen punto. Pero eh, la verdad, que me preocupan varias cosas. Eh, Una base estadounidense. Además de la base. A ver, vamos, vamos a plantearlo no a... de la siguiente forma. La base estadounidense es como el mayor de los problemas, porque conlleva. Porque nunca más se van a ir. Sí, sí, está no. Porque posiblemente nunca más van a Ahí está, está Guantánamo. Ir. Sí, sí, obvio. Pasó obviamente. la Revolución Cubana, ahí está Guantánamo. Ahí está Guantánamo, anda a sacarlos. Entonces. Eh, además de eso, y además eh, toda la estrategia mediática nefasta de querer hacer la comparativa con la, con la base china con la base china. Que o sea, eh, me hacen decir la base china, ¿entendés? O sea, ese punto. Un observatorio por chino las sin presencia militar. Sí. El observatorio chino literalmente está custodiado por la gendarmería. O sea, puede entrar a la gendarmería. Hay más personal argentino que chino en el observatorio chino. Creo que hay 11 personas, de los cuales uno una es electricista y los otros son científicos. Sí. Es como. Y se ha construido un universo. Nosotros también tenemos una base, un observatorio espacial de la Unión Europea en Argentina. Bueno, pero son europeos, nadie Pero son blancos. Europeos. Son blancos. Brulla nos manda mil pesitos, basta, Brulla, ya mandaste con... el pero, pero ella trabaja acá. Por eso. Dentro de poco se va a privatizar el sistema de no, no, buenos si Esas duración. naves, ¿cómo, ¿cómo continúa Brulla esas naves? Eh, que salen de la estratosfera y se sí, pueden imaginar. Sí, 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 sí. Desde, desde después ahí se pueden ir a cualquier lado. Hacen o sea, una o sea, comparación con los chinos y literalmente estás dando una base. O sea, los chinos tienen un observatorio espacial en Neuquén. Sí. Y vos le estás dando una base naval frente a las Malvinas y frente a la Antártida en el punto en el que se conectan el Océano Pacífico y Atlántico. ¿Entiendes la diferencia geopolítica, estratégica que representa eso? Por favor. Es. Es, o sea. Es que, no, 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 de verdad, de verdad. La, la estrategia mediática para llevar este tipo de comparativas. Y, y, y mi posición es, es la siguiente. ¿Qué eso es trombólico o qué? No, no quería ser cancelable. No, está bien, está bien, está todo bien. Yen sí. eh, nos vuelve va a mandar 200 pesos como toda la semana. Yo creo que ya se para el dinero todos los meses para. para... Y esto es para Café Y después viene, viene acá. Paga las cuentas, las facturas, y esto es para Café Y esto es para Café Millennial, después se viene, se viaja de Mendoza hasta acá, nos trae vino y es como es, un, es increíble. Desaparece en una semana, como dice. Y se va toda la verga. Y se va todo. No, verga. se pone la verga. todo cada vez más lisérgico. Sí, 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 sí. Financiando el socialismo. Muchas gracias, el viejo 27, por esos cinco mil pesos. Bueno, se está pagando la boleta. Ya de la pagamos luz. el 10% de la luz. Ya vamos por el 10% de la luz. Igual es el mes que eh, viene. Pues. No, 10 el 10% no. Viene. Menos. Y entre todo, ah, entre todos todo todo los aportes. Sí, 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 sí exactamente. Ah. Eh, pero, pero sí, o sea, podemos simplemente decir lo siguiente: mantener un poquito, algún grado Pará, de soberanía. Yo ayer no... estaba en la casa de Rusia Argentina, por motivos nada determinados con los intereses de Rusia en nuestro país. Y <laughs> ya dejó de ser un chiste. No, no obvio que no dejó de ser chiste. Por eso me río. <laughs> Estaba en la casa de Rusia-Argentina teniendo una reunión y de repente... ¡Ah! Miley anuncia que quiere que Argentina sea socio de la OTAN. ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere meter en problemas que no nos incumben? Para que no te acuerdes que tenés que pagar la luz. De la OTAN. De la OTAN. La... Otan. La OTAN. ¿Cuánto gastará el escudo antimisiles? La De luz, OTAN. por lo menos. Ni Chile es parte de la OTAN. Y Chile y que estuvo Chile muy tiene... alineado con Estados Unidos y con el Reino Unido. Colombia sí, es socio. Es literalmente un plan cóndor blando. Pero además. No se siente blando igual. No, no Lori, hablando no, pero pensemos que Lori Richardson, ¿no? Lori Richardson se la pasó hablando del interés estratégico de la región, de lo que les importa, de la presencia y del control de la región y nada, vino el pelotudo con perro se dijo, "Bueno, bueno, proceda. Vamos a ser totalmente funcionales a tus intereses en la región." Escúchame, ¿eres una base rusa en la gruta? No me vas a hablar. Está bien. Orden del Kremlin. Eh, esa, te, ¿te guardas tu derecho a, a, a mantener sí. en secreto la reunión? Seguramente eh, no es un derecho, sino que es una obligación legal <laughs> no decir que dijo en el Kremlin. Pero está todo bien, está todo bien. Eh, y bueno, también eh, más allá de lo de la base, eh, Juancito dos mil eh, pesos, no puedo terminar. Eh, blue hey, cómo está, financiando la, las bombas de crema, las bombas de crema. ¿Qué bombas las bombas de crema? De crema. También eh, anarquista, aparte. De ahí uh, viene el nombre. Las bombas de crema, exactamente. Gracias, ahora vamos a comprar facturas con esa plata. Uh. Eh, <laughs> eh, pero sí, bueno, ayer factura, tuvimos. Facturas, todo, eh, cómo se mezclan las palabras, boludo. Algo que factura, sí, es como esto un poco. Ayer tuvimos una jornada de represión por parte de la policía sí. también. Eh, bastante. Muy dura. Festejada por eh, Jorge Vicente López DJ DJ Macri DJ Macri, es, DJ, Macri. DJ Macri tiene buena fonética eh, Jorge Macri perdón Blacri reivindicó la represión dijo que esta es una ciudad del orden pero además fue una represión salvaje hay sí, montones de sí, grabaciones sí. de cómo se le pega gente por la espalda está el hombre que fue eh, golpeado hasta ser ensangrentado en el piso eran, por el piso. Eh, parte de los movimientos sociales que protestaban porque eh, se ha cortado el flujo de alimentos a los comedores. O sea, a ese punto, a ese punto, e incluso eh, vi algo que me parecía terrible: que empezamos ya con las estrategias de los agitadores extranjeros. Sí. O sea, realmente me, 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 me preocupó. Me preocupó más allá de la situación de que empiecen con las narrativas de los. porque es, el, es Estamos la condenados. O sea, es la puerta de entrada a que vamos a caer en esa. Vamos a caer en esa y eh, no sé cómo... Mil pesitos por de, de mutante que dice la única forma de que algo cambie es... Tommy, ¿me lo sacaste? Sí, que... Con astronautas. Que se den vuelta a los que tiran agua. Ok, acá llega al fondo para los proyectos espacial bordismo. Hasta ahí. Al mejor estilo. Hasta ahí. Okay. Hasta, hasta ahí. Hasta ahí. <risa> <risa> eh, y Pablo, Pablo al toque. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? Todavía no sabes. Dice algo de Rusia. No. Todavía no aprendiste el lenguaje. No, sí puedo leerlo. No sé qué es lo que dice. No leer quién es más crítico. Pablo, al toque. Rusia dice, lo son de Rusia. Si. Sí. Rasia. No, Spushit es, es no, el último es, es el. Spushit. Rasia. ¿Qué vendría a ser? Spooshit, Spooshit, Rasia. Qué pelotudo. Algo de eso. Falta A ver, mostrame la cola, a ver. <laughs> Mira, eso, eso es tema para otra gente. Ese es tema para otra o sea, gente. Es el tema creo. de Betty Rubber. Vete Rubén, ok. Eh, pero bueno, tuvimos esa jornada de represión muy celebrada por varios, por varios funcionarios. Si sí, además, eh, alguien, alguien decía la calle con orden. Eso no es orden. Uh -huh. Hay videos de cómo se le pega a la gente que simplemente circulaba por la ciudad. Sí, hay eh, un hay video de un señor que lo, lo acosa un La policía, policía después media de cuadra, media cuadra. Eh, con las bolsas de las compras. Uh -huh. A una señora con las bolsas de las compras le patean la, la espalda y la tiran dos ¿Sí? veces. Eh, no es orden. De hecho, la gente. ¿Vaya no algún pelotudo suelto? Nadie que tenga que ir a trabajar a la de Buenos Aires y si le moleste poder circular, está cómodo con eso. No, no, no. Realmente no. Es. Yo creo que es una especie. Pésima asignación de recursos. Sí, hablé, a ver, eh, Con este tipo de super porque no solamente son operativos, sino que son mega operativos. Súper. Eh, ¿Qué sí, pasa? Termina pasando lo, siempre, lo mismo de siempre. Eh, son operativos una que se tornan violentos. O sea, ni siquiera se torna violento. La represión y, la, y el, caos, el caos se desata cuando llega la policía. Y pasa siempre lo mismo. Y es la policía viniendo a cagar a palos a la gente. Y eso tranquilamente se podría haber desmovilizado en paz. Y la manifestación hubiera sido la misma. Y la, ahora lo único que tenés es un montón de, de fotos, gente cagada a palo. Obviamente, para la gente que está celebrando la represión. Y lamentablemente creo que es una estrategia para empezar a eh, generar el clima de ciertos grupos que terminen justificando una represión mucho más violenta en el futuro porque tarde o temprano va a pasar Y tarde o temprano va a pasar porque esta situación no, no o sea ni, ni el FMI le parece que está a a uh, por las dudas el FMI está corriendo por izquierda al gobierno exactamente diciendo que no van a desembolsar más plata porque es insostenible el proyecto el plan económico y el nivel de ajuste que se está utilizando y no hay manera de que termine bien. De, una de hecho social, estamos que... corriendo por derecha a la posición del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a Israel. Sí. No? O sea el gobierno de Estados Unidos está empezando a plantear retirar apoyo a Israel y están considerando que Netanyahu es parte del problema. Y en ese contexto Miley dice es fondo de olla total es voy a ir a los lugares a los que siempre me gustaría ir, pero cuando están venido a menos. O sea, es cuando ya llego el lugar porque, porque te invitan, porque no hay nadie más. Falta un detalle más. Estamos discutiendo con Luis Petri el envío de ayuda militar a Ucrania. A Ucrania. O sea, eh, apareció uno de misiones, ¿no? Un misionero en Argentina, en Argent, o sea, en, Argent, eh, ah, en Ucrania, que pilotea drones. Y apareció otro influencer milico o en TikTok... Un milico O voluntario argentino Peleando en Ucrania Llamando a los pibes a anotarse como voluntarios Y a defender las ideas de la libertad Y el proyecto de San Martín <laughs> En Ucrania diciendo que... Seamos libres y lo demás no importa nada Estoy... No sé si San Martín estaría muy Me pregunto, ¿Cómo morían primero? Si hostigados por sus compañeros de batalla nazis O Por el ejército rojo Por negro latinoamericano Sí, de hecho hay un video que está muy bueno que están los había unos mercenarios colombianos. estoy mandando la imagen. el Hola, sí, estamos, estamos, estamos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. <laughs> hemos vuelto. No fue Luis Petri. No fue Luis Petri. Puede que sea el hijo de su puta madre, dronero de misiones. <laughs> Puede ser. Eh, seguiremos. Fue bastante raro. De hecho, tuvimos un, un desperfecto técnico, no tuvimos jamás. Tal vez nos estén interfiriendo la señal, no yo, lo sabemos. Eh, eh, yo vengo teniendo desperfectos técnicos llamativos. Pablo, no vamos a morir, boludo. Sí, nos vamos sí. a llegar el año que viene. Yo ya compré un boleto para no solo ser asesinado por un grupo de tareas o por un fanático mileísta, no con las manos, con las manos no van a poder. Eh, porque son unos cagones, no se animan. Pues son unos cagones, claramente. Eh, sino que además. Que mi muerte va a ser justificada con todo el material que les he dado hay mucho material para justificar mi muerte cuando ocurra no, bueno. es muy loco porque va a ser así va a ser así sin dudas sin dudas eh, así que disfruten a Pablo mientras pueden además Pablo está saturadísimo pero no importa vengo este es básicamente hace una semana que salgo todos los días por YouTube eh, te venía viendo, sí, sí, ayer hiciste, hasta, incluso ayer también. ¿Sí? ¿Sabes que no vimos? ¿Sabes que no vimos? Que hayas mandado a tu sí, público. Sí, mandé a, a la a gente, SRL. pero no mandé el link. Pero tenés que poner redirect. redirect. Cuando termina el coso. Sos muy boomer. No, no, Editar, redirect, y cuando termina tu directo, va a la gente como en Twitch. Que no viene botón de recomendamos, recomendamos mucho que vayan a ver el programa de, de que hicimos en Postdata el, ayer, eh, SRL. Tuvimos eh, una tres horas y pico una locura de programa. de programa. Una locura de programa. ¿Estuviste eh, vos también? No, nah, yo estuve ahí atrás ah. en el control, pero eh, tuvimos a Carva hablando sobre la situación actual de la ciencia argentina y el dengue. Eh, al principio era solo dengue, pero bueno, va hablando de cosas también que nos siguen, eh, estamos en un estado de silla absoluta, eh, la situación el otro día sanitaria. A, acá, justo recién, eh, una conocida me estaba contando que tiene dengue. Tipo, es que yo tengo tres amigos con dengue. Pero recién, recién, recién antes de arrancar Café Milenial. Y antes, una barbaridad de gente tuvo dengue estos días. Sí, sí, sí. Es una situación de desidia total. No entiendo. Y el, eh, merc el mercado lo va a solucionar. El mercado. El mercado no hay repelente. <laughs> o sí. Y cuando sí, hay. Y cuando hay, vale 800 mil pesos cada botellita de, de repelente. No, a nivel de CIDA, en términos de salud, educación, tecnología, va a haber una movilización el 24 de abril, tengo entendido, en defensa de la educación pública. En este momento, 23 de abril, tenemos clases públicas en distintas facultades de la UBA y en otras universidades a la calle. En el que ya la estamos teniendo, protestando contra el ajuste. Eh, el otro día, bueno, hablaba con Julieta Romero, que ella iba a venir originalmente a dos volches, pero no pudo. Eh, que está al tanto del recorte absoluto en todo lo que es energía nuclear y demás. Mm. Hablas con la gente de CONICET, recorte. Hablas con la gente de investigación de medicina, recorte. La casta de las vos. La casta de vos y. La casta eras de las vos, verdaderamente, no entiendo muy bien. Pablo. Ah, oh, no, pará. No. Dejémoslo ahí. Lo ponemos porque Casi. fue brulla nomás. Casi la ponemos igual. Casi. El nuevo hit. El ah, nuevo sí, el nuevo hit de. ¿Lo viste? Adorni. ¿Lo 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 no, montaste? no, lo ¿escuché? Adorni se puso pelo del culo. Sacó pelos del culo y se lo puso en la frente. Y <laughs> en Twitter después. Es muy interesante. Sí, es verdad que tiene más pelo. Ahora tiene más pelo. Pareció, vos sabés que yo me cuando me fui, <coughs> intenté. O sea, en España intentaba enterarme poco de lo que estaba pasando acá. O sea, no. Ponerme al tanto de lo justo y necesario de las noticias importantes y no taladrarme constantemente, porque sabía cómo iba a volver. Eh, y me encontré con una de las conferencias de Adorni un mes después y le apareció pelo. Y fue choqueante, porque fue como, Me perdí la parte progresiva de ir viendo cómo crecía ese pelo y parece que está ganando lo suficientemente bien como para instalarse unas nuevas cabelleras en la frente. Con la tuya. Con la tuya, contribuyente. Con realmente tuya. No, 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 entiendo, no entiendo muy bien. Luli Hoffman se volteó. Luli Hoffman hizo una. De hecho, hay varias cosas que están. De hecho, o sea, fuera de chiste, tuvimos un aumento, un incremento más del 300% en lo que es la factura de la luz. Y. acá en el estudio. Y hay varias notas que van desde Clarín a la Nación explicándote que el tema del aumento es completamente ilegal, porque te están cobrando retroactivamente facturas que ya pagaste. ¿Sí? Con el aumento. Es como si estuvieran intentando saquear todo lo más rápido posible y desaparecer pensando que no van a, no sé, a ver consecuencias, tal vez. O... Luli No, le falta un rato para hacer. Ahí va la billulla. Bueno, el López algo. Eh, pero verdaderamente no sé muy bien a dónde... Eh, de, de, de hecho tuvimos, tuvimos... Esto fue terrible. En la semana ya lo viste supongo pero para que no lo haya visto el Fantino básicamente que Fantino se transformó en un Yo no entiendo de si la izquierda diario? en un bo... Fantino ojalá, ojalá sí no todo lo contrario el otro es a quien ley le da notas sí y tuvimos le a ley le en vivo la cuestión de la factura eh, lo hizo básicamente decir que no le importa el blanqueo de 50 palos verdes. Para pensar. Va a blanquear el vecino colombiano que trabaja de viajar. Va a blanquear el vecino colombiano que trabaja de viajar. Yo creo que es porque la única salida que Me les queda... Me pregunto cómo habrá salido en Ecuador todo esto. <laughs> Claramente mal, pero realmente no hay una intención. Yo estoy intentando... intentando entender por qué hay... No la ves. Es que no hay nada qué que ver. Va o sea, no la ves. Él no la ves, o sea, es como... ya envejeció mal. No, es que no, no solo no va a envejecer mal, esto va a envejecer horrible. Realmente no, no entiendo muy bien a... a, a me, me preocupa pensarlo a futuro. Eh, siento que hay un, un grado de aval eh, colectivo de un montón de gente aguantando, entre comillas, esta situación a pesar de que se los estén engarchando en un mal sentido, un garche no consentido, porque sí. claramente no, no, había, no se había consensuado, un sencillo para que siga la bailanta. Muchas gracias, Benja. Juan Pivarela nos manda 100 pesitos y pone, habrá consecuencias. Juan Felipe... Ari Licalad. Ari lo nombramos Ari creo, ¿no? No, 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 a ver, no, no es una cuestión de habrá consecuencias. Lo que quiero decir es que es muy difícil plantear este escenario de cara al futuro. Esto no va a salir bien. No va a salir bien porque hay que definir qué es salir bien también, ¿no? Y yo creo que en reglas generales esto no va a salir bien como no está saliendo bien. No hay una salida, por ejemplo, al desfinanciamiento de lo que es eh, las universidades nacionales. Por ejemplo. ¿Cómo hay una, ¿Cuál es la forma de que eso salga bien? Eso tiene un fin que va a ser el mes que viene, mayo. ¿Qué esperan que pase cuando eso termine así? La situación actual del dengue, gente que esté muriéndose por el dengue, gente que la esté pasando y sufriendo, ¿cómo esperan que salga? Gente que está yendo a los comedores populares y que ya no hay comida, ¿cómo se supone que eso va a salir bien? No hay un camino de se arregla solo. Eso no es simplemente bueno, vaya y pase y la gente va a aguantar. Eso no puede aguantar duro como como turrón de oferta, dice Agustín Fraga. Eh, no hay una forma de que eso salga bien. Y temo que hay mucha gente a la espera de esa salida y no gente mala, gente que tenga alguna intención, porque hay gente mala, yo creo que hay gente mala, hay gente que está, se, lo decía NASA ayer, que estaba muy afectado por esto, que es eh, la celebración de, de, de la crueldad y la normalización de la crueldad que está teniendo este tipo de, este, este, esta gestión en específico. Porque es muy distinto, y no, no, no es que salir a justificar y, y demás, pero es muy distinto que vos estés diciendo, che, hay un escenario de represión complicado en el país y que tengamos una condena. Unánime a la violencia, que tengas gran parte de esas personas que eh, tarde o temprano les va a llegar el ajuste o que ya les, ya les llegó, pero eh, simplemente no actúan por una cuestión de, no sé, orgullo o lo que sea, para intentar pararse de ese lado, por una cuestión puramente ideológica, es decir, eh, voy a celebrar que estén cagando a palazos a alguien que, tiene que ir a, está pidiendo porque restituyan la comida en los comedores populares. Y, vos decís. y me preocupa porque. Además de las consecuencias que está teniendo a corto plazo, ¿cómo en el futuro vamos a. Habrá... Habrá... no, no quiero volver a citar, pero habrá una consecuencia de eso? ¿Cómo lo va a interpretar la gente? ¿Cómo se va a justificar? ¿Hay vuelta atrás de eso? Como estamos hablando hoy de la, de la, de la base estadounidense. ¿Cuál es... ¿Cuánto tardaremos en una situación hipotética en donde, por ejemplo, ahora se está hablando de juicio político a mi ley? Incluso si hay una destitución del presidente por cuestiones lógicas de que está siendo probablemente el peor presidente en la historia de este país, y hay y, y, hay, hay, antecedentes. Malos, y hay antecedentes de gente horrible, ¿cuál es el peor? Y nos tenemos que hacer la distinción entre constitucional y no constitucional. No, todo el país. Incluso puedes hacer el, 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 la línea 1890-1910, que ahí hay varios que son malos. Malos, malos. Supongo que debe estar por ahí, ¿no? Si agarrás 1880-1910, Juárez Selman. Juárez Elman, Para mí. El peor. Sí. Ok. Sí. Sí, sí. Le quiere destronar a Juárez Elman, Pero. No, en ese periodo. Ahora, de ahí en adelante. No, la predicadores no puede. ¿Eh? De, de la, la Rúa. Rúa. De hecho, de, bueno, de la Rúa también vino con un poco, un discurso un poco más. Eh, un discurso similar en algún sentido. Pero no tanto como. No sé cómo explicarte. O sea, el discurso vos, vos te pones a fijar el, el que las hace las paga y toda esa mierda era hay sí. que ajustar, hay que ponerse a hacer es exactamente lo mismo. Solamente que creo que hay un grado de intencionalidad como si fuera una especie de venganza. No creo que de la rúa de la rúa por lo menos no tenía esa perspectiva de vengativa que lo dijo lo dijo Vera ayer que dijo es la venganza de los bulineados. Sí hay algo de eso. Y Yo no es que no, es que no es que vamos a decir que todas las personas bulineadas... Eh, va a tener esto, pero realmente es una venganza, contra, una venganza contra sectores de la sociedad que realmente no tuvieron ningún tipo de intención de hacerle daño a nadie. Y es, es de forma indiscriminada, es, es realmente un escenario preocupante. 500 pesos nos pana, no, fra, franece y dice algo que nadie menciona, es que la expansión del dengue se debe en parte al cambio climático expansión de enfermedades tropicales las consecuencias del cambio climático le van a pagar los debajos eh, ser ambientalista es ser eh, es serio en ser de izquierda sí a ver a ver vamos vamos y esto, esto es un poco es una reflexión que estuve sacando eh, mientras que estuve allá en Europa allá en Europa hay un montón de regulaciones eh, con, lo, con lo que respecta a la agenda 2030 yo me lo tomaba un poco a chiste viste porque está la agenda 2030, la agenda 2030. y la agenda 2030 no pero Sacando la parte conspiranoica de la Agenda 2030, gracias por la plata. O sea, no puedo dejar, eh, tenemos eh, mil CLP para pagar la luz y la papa adoptada. No, la papa. Ya pagamos un cuarto de la factura. Ok, vamos bien. Papa. Eh, papa. Hay otro más. Hay otro estamos, más. Ya o sea que, o sea que estamos. Eh, 100 de Ricardo Foster. Lo malo es que si va la caspa aparece Bichacruel, eh, bicha que tiene toda apariencia de ser peor. Eh, sí, o sea, sí. Supongo que se, o sea, técnicamente ya debería llamar elecciones. El tema es que nos pase una situación similar a la de Perú, que tengamos eh, cuando se destituya Castillo, que la vicepresidenta se quedó, se quedó ¿Qué? y se Dina, quedó. Dina, Dina, Boluarte, Dina Boluarte Hubo masacre se de gente. Se encasquilla en el poder. Se, encasqui, se, se encasquilla en, en el poder, matando un montón de gente en la calle, semanas de protesta no condujo a nada, entre comillas, no, no se condujo a nada, no, no, no se volvió a llamar a elecciones y caes en una situación en donde incluso podríamos estar en puertas en una crisis parecida, porque parecería que el poder legislativo es la única herramienta que se tiene para... Porque yo creo que es una rueda de acontecimientos que nunca te permite tal vez bajar a la reflexión, supongo. Por ejemplo, en el caso de los 90, que los 90... Hubo como una especie de ejercicio, o por lo menos yo lo siento así, como una especie de ejercicio crítico, que de hecho después se, se terminó. En eh... el 2001, pero había una figura presencial fuerte, sólida, que ahora no. Justamente. Y creo que me refiero a una especie de ejercicio crítico en cuanto a las. a las personas. O sea, en cuanto a las. A la ciudadanía con todo lo, lo complicado que eso tenía ahora quiero volver a lo de la, sobre la, exactamente sobre la agenda 2030 antes de irme para ese lado eh, toda la cuestión de la Richard Niples mucha suerte muchas gracias eh, sobre bueno esta idea del, del, de la agenda 2030 como la, la transición al, a este capitalismo verde que tiene escasos cuestionamientos de clase y creo que eso es gran parte un problema eh, y nosotros, desde estos lugares, plantearnos ese tipo de, de discusiones ambientales sin necesariamente tra traerlos a este contexto. No quiero, no quiero sonar, <coughs> de hecho, esta, esta conversación la tuve con, fue una breve conversación que tuve con Carlos Taibo, que le pregunté sobre el contexto de, yo, yo no le dije específicamente que era de Argentina, pero me, obviamente me sacó la ficha y me dio toda la respuesta de, bueno, el tema de lo... Él habla mucho sobre lo que significa el colapso y demás, y principalmente países en donde se está, donde difícilmente las personas estén dispuestas a llevar adelante un modo de vida mucho más austero, que principalmente son los que se consumen gran parte de los recursos producidos en el mundo, que son Estados Unidos, Europa, eh, China y ese tipo de países y que Argentina a él le parecía un escenario bastante oscuro, porque somos un país que si bien tiene gran capacidad productiva de recursos, que son países que él entendía que en el futuro iban a verse beneficiados ¿no? por, por ser economías que no necesitan de, de, de recursos eh, extranjeros, por decirlo de alguna forma. Eh, Argentina tiene un gran problema de soberanía, que era un país sometido al, al, al modelo extractivista que termina siendo el que siempre gana, a fin de cuentas, en este país. Y no solamente, en, y esto creo que es una crítica que deberíamos hacer en conjunto con todas las administraciones recientes, eh, mientras que estamos en la discusión de acelerar o desacelerar el proceso, el modelo extractivista sigue siendo el mismo de siempre. Sea, el, el, eh, sea la la administración de Milei, sea la administración de Alberto Fernández, de Macri, de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, y así seguimos. Entonces, en todo caso, la crisis ambiental nunca se va a solucionar si no se cambia ese modelo extractivista, pero aún así, Taibo, lo que me dijo es, todo lo que yo te estoy diciendo, ignorarlo completamente, yo no soy el hombre del norte que viene a, a, a aconsejarle a un hombre del sur, eh, ustedes tienen problemas más graves que solucionar en este momento. Así que ignora completamente Igual todo sí. lo que te dije. Arreglen lo que. Fíjense, resistan como puedan. Todo lo que tenga que decir, decir de discusiones ecológicas en este momento, pásatelo por las pelotas. En otras palabras, tenés problemas más cosas, Y cuando se fue, me tocó el hombro y me dijo, suerte. Y se fue. <laughs> Yo comparto ese diagnóstico. Es que sí, de, de, loco me este es el diagnóstico. Tenés un problema clarísimo de soberanía. No me, de corras, recursos? Con, no me corras con eso ahora. tenemos que Exactamente. La ¿Querés la pobreza? respuesta? Te la respondo. Ahora tenés problemas más graves. No te preocupes por esto. Realmente, lo van a solucionar en otro momento porque principalmente además no, no es que el país no lo tenga pero principalmente el problema son para esos países que realmente significa un retroceso en, en el estilo de vida eh, dice celola cel cómo estás este gobierno y los seguidores creen que todo se va a arreglar solo esto es una consecuencia directa del pensamiento mágico mágico el orden que, espontáneo no es en, en la economía el orden espontáneo en la economía frente sí. a la fatal arrogancia de la planificación seguro en la en línea Seguro, seguro en 1930, eso le salió re bien al mundo. Igual que en 2009, 2008, 2009. Perdón, que acabo de leer Lizana al Voice. <laughs> Lizana <al Grabois! risa> oh, no. Si a igual, le pones ropa de Dune, de Dune. igual eh, no es bueno. ¿El qué? Porque Lizana al Gaviv no es el uh, Lizana al Gaviv. Cuidado, está ah, es el orto, spoiler. Cerra el orto. No, Hasta no, bueno, no es que spoiler, Que pasa de 50 años el libro? Pero no lo no nadie sabe, yo no tengo idea y no, no creo que conozco a muy poca gente que conoce el fin. Pero si no, eso parte está en la no. película. Che, ¿esto no lo plantamos nosotros? No dice toda la peli. Sí, pero toma peso propio. Eh. <risa> Además, <laughs> estimo Tichala, yo, no yo no puedo <laughs> como no Juan perderme en ese, en ese rostro angelical, como Gorabois. <laughs> no puedo <laughs> no perderme ese rostro angelical. Ricardo Foster, eh, eh, el senador libertario que se pasó de largo viste, eh, una hizo? ruta nueva entera a la sesión de hoy. Sí, y no, que no tengo ni idea. Sago, Sago hizo cara de... Qué vergüenza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué pasó? Cuéntenme, porque... Un senador de la... Estuve laburando todo el día. El micrófono. Un senador de la Libertad Avanza dijo: Este país. Dijo, Quiero referenciar los cuentos infantiles, si, se, si me permiten. Este país estaba como la bella durmiente. Hasta que en noviembre del año pasado llegó un príncipe azul, le hizo el amor. Amarillo. Nos hizo el amor a todos y nos despertó y Sago 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 perdón recientemente echado. carretillas Sago carretillas Sago Carretilla Sago hace como ¿por qué son así? son eso son eso el otro día también entrevistaron a uno en la calle que no voy a, no voy a hacer ningún comentario sobre estética, sobre persona, actitud, y empezó a decir: como No, pero a mí me parece bien. Me voy a, me voy a guardar. <laughs> voy a guardar cosas, ok, okay Tenemos 3 mil pesos de humano. Primero pagar la luz, después arreglar el mundo. Eh, sí, no sé ¿sí Ya pagamos más esto? de un tercio. Vamos bien, bien, vamos bien, vamos bien. Gracias por pagar la factura de la luz. Está haciendo un. El problema fue hacerle creer a muchos que tenían. De no de vivir más, a, más más por encima de sus posibilidades, era no? Sí. Muy por encima de sus posibilidades. Eh... Eran muchos los que estaban viviendo en una magia, ¿no? Por cierto, sí, además de vivir en una magia, hablemos sobre figuras. ¿Cómo eh... oh, me gusta esto? Y además, para ser una... va a sonar raro para ser una persona que está vestida de rojo en este momento. Eh, Santi Maratea, uff, Uf. no vi venir en ningún momento que, que sea Santi Maratea, descendiente del Che, el correlato ideológico de su forma de entender la sociedad y las colectas de una perspectiva individualista que lo podría llevar a apoyar a mi ley. Tal vez la filantropía no era la forma Tal de salir la de las crisis. La filantropía vehiculizada a través de mercado pago y de una figura pseudomesiánica de ojitos claros que dice: Yo te salvo a vos, pero no cuestiono la estructura que te hizo ser necesitado que te salve. ¿Mm? De alguna manera tenía un correlato con la aprobación de figuras como la de mi Y yo banco al pelu. ¡El pelu! El pelu. Con Santi Vamos con Santi, Vamos con Santi Corporización del gran problema de que hicimos creer a la sociedad que los pelotudos tenían algo para aportar al mundo. Sí. Cheto, nefasto pelotudo. Ahí. Todo toda se la solucionaba ah. mucho mejor cuando existía una masculinidad tóxica en la que te molían a trompadas. Perdón. Me desentiendo de ese comentario. Café Milenial y Postdata se hace cargo de este momento de Pablo. Nos les digamos de toda responsabilidad los comentarios que puede emitir Pablo Borda durante los próximos cinco minutos. Por Dios. No, verdaderamente. Eh, <laughs> además. Además. Eh, bueno, hubo tú una subtrama. ¿Te enteraste de la subtrama de Independiente? ¿Cuál es la otra subtrama? Espera, era de cierto, esperá, es cierto lo que Santi Maratea. aparte. La, es cierto que lo de Maratea es eh, algo de Berti, Venegas y, de, y del Che. Es pariente de Berti. Y del Che también. ¿Para como, Sí, Berti, o sea, los o son de primos leyenda, del Che. Caso. Eso sí. 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 Bueno, y si eres primo de, de, de algo de Berti. Berti, pará, Berti, los comentarios Berti de Berti, es Berti es el fueron hijo posterior. es hijo? Sí. Ah, cierto, que ahora Se hay que regularizar escapó. y normalizar el trabajo infantil. Exactamente, porque Exactamente. parte de la libertad es eh, decirle a tu hijo que no vaya a la escuela. La libertad porque también es poder tener a tu hijo trabajando. La libertad en es que tu taller. hijo puede estar trabajando y que educación la educación es un servicio esencial. A ver, yo, yo voy a hacer una crítica. Eh, Otro voy, que le sobran dientes. Voy a hacer claramente. Yo no soy gran defensor acérrimo de lo que de la significa de dientes. No, la extracción de dientes, no, eso te, tal vez sí esté de acuerdo. Gracias, Cristian, por los, los mil pesuquis. Eh, eh, sobre la crítica de la educación. Eh, no, no por esto me quiero transformar en eh, un defensor de la educación centralizada del Estado y la forma que tiene de, 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 particularmente. Ahora, entender en un contexto en donde la educación no es opcional, donde tenés un país en donde. Quitarle ese derecho a una persona, ni siquiera es un derecho, es una obligación, me estoy confundiendo de terminologías, en donde la otra salida no es buena, no es eh, en es favor de tu infantil, libertad, es trabajo infantil. Está apilado, hay cerré el orto. Eso. Cerré el orto. O sea, no, pero bueno, eh, también la libertad avanza salió a desconocerse de las declaraciones de Berti. Y de hecho, mi hizo una reflexión en otro programa, no recuerdo dónde, en donde en dijo. En el programa de Fantino, de obviamente Fantino que es el único lugar donde habla, dijo. Fue una expresión desafortunada. Dijo que un error de Berti. Haberlo dicho... Pero dijo, nosotros no somos... Un, eh, haberlo dicho es un acierto porque demuestra que no somos una manada, que cada uno tiene posiciones. Sí, son una manada de trombólicos. Perdón. Está bien, está bien. Segundo trombólico de la noche. Trombólico está bien. Sí, 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 está, sí. Está, 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 Gracias Cristian por los... los el mismo de hoy. Ahora, este, hemos, se olvidaron de los terraplanistas. Acaba algo más. Eh, ¿De qué me estoy perdiendo? Y Camila nos envía, vuelve Monto o el Erp está mal que quieras que vuelvan. No eh, está mal, no no está mal, pero dudo que pase. Eh, no, que lo que no quiere decir que no esté mal. Exactamente. No es un cuestionamiento sobre sobre volver o no a las de las guerrillas armadas. Es una reflexión que nos vamos a guardar por la integridad de este medio. Pero ni por las referencias anteriores ni por las referencias anteriores de cómo ha empezado este programa. Pero sí. Eh, creo que es. es... Estoy desconcertado, boludo. Posta. Posta, no. Esperemos que tal vez. No la ves. No la ves. No la ves porque no está. Eso es lo que quiero decir siempre. No la veo porque. Me voy a hacer así la forma más aparrastrosa que se pueda estar en este programa. Ahí va. Yo voy a hacer nah. uso de la capacidad de apertura. De... No, no, no. Eh. La flexibilidad. De la flexibilidad. A ver, vamos a, vamos a hacer una especie de. de... <laughs> Qué profesionales que somos, ¿no? Como dije. En... <laughs> como dije, en peor es trabajar. Este es mi medio, me lo cojo como quiero. Eh... <laughs> pero. Pero sí. Eh, es difícil, eh, más que nada, sostener este tipo de relatos. Quería decirlo independiente porque también. Eh, se está trayendo ¿verdad? a discusión sobre. la SA. Sobre la no cuestión el grupo de las. Exactamente, no las SA ni las SS, sino que las SAD, que son Sociedades Anónimas Deportivas. Y tenemos todo un entramado en donde, voy a utilizar mismos términos que se usan, en el, que usan para referirse a Riquelme, está transformando Independiente en una unidad básica del PRO. A seguir con lo independiente. Sigo con lo independiente, obvio, porque yo quiero mofarme de independiente. No, mentira. Estás de hasta acá no, 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 hasta acá no va. Eh, a, a, yo digo siempre lo mismo. Yo me puedo burlar de los resultados deportivos independientes. Puedo burlarme de que sufran. Pero eh, creo que hay un límite. Y, y que un chetito de ojos claros le saque plata. Exactamente. No, no, no solamente momentos thick. Eh, <laughs> pero. No, termina ahí, ¿Por qué me enseñaste a mí? ¿Por qué me fue <laughs> Está con las piernitas, Pablito. Pero um, Lisandro Peralta, que vuelva a la mazorca, reloaded. No, bueno, pero por la mazorca necesitaríamos una especie de, de revival del, del federalismo, supongo que... Me alcanza con que haya un rosa. Encarnado <laughs> por Santiago Cunio <laughs> Eh, Santiago creo que está bastante afín con esos valores, así que le deseamos la mejor de las suertes en su, en su próxima carrera presidencial. Lástima que se cagó y no vino. Eh, no, 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 para no nada. Santiago no, ese es otro. Santiago sí, sí no quiso venir, venir pero no se dio por tema otro de. Otro se cagó. Otro se cagó. Santiago. Y bueno, cagó. pero reborde dijo no se que se cagó y no fue. Así que Rebor le devolvió que se cagó hoy por ahí... Pero si fue, fue, fue con Rebor. Pero antes, que tres veces le canceló. Ah, bueno, debe ser un tipo estaba de, culpado, de vacaciones. Hostales, vacaciones. Está bien, está bien. Y justo coincidió sí. cuando fue sábado de Faso. Me gustó ese, ese, sí. ese contraste. <laughs> Las dos caras del peronismo. Las dos caras del peronismo. Eh, Pablo, eh, pasá tu OnlyFans. Eh, y se vienen tiempos difíciles. Momento. No, pará, pará. Y eso creo que es una buena Pero forma no, de problemas. pasar a un próximo tema un próximo tema muy interesante sí pero solo pueden hacerlo dos personas solo pueden hacer dos personas tenemos placas para eso no no hay Porque placas para cambio... eso así que ah, no no podemos Buena. hacerlo no, no hay así. nada Yo todavía no volvió nada. eso todavía no hagámoslo esperar aguantemos un poquito más que tengamos todo completo y vuelves Fantástico. lo bueno de esto es que puedo mover los pectorales y no se no... ah no sí se nota se nota, <laughs> se nota, vale. se nota deja de alimentar eh... Alimentar ese, ese Lo bueno es que, carácter. Eh, de... Genera. Um, eh, ¿Cómo se llama esto? Cuando hay. Se habla de algo en internet. Genera. tráfico. Tráfico. ¿Tus tetas? Eh, boludo, uf, empezaron a subir videos y todo eso el otro día. Pará. Hubo mucho tráfico en Twitter de eso. ¿De qué? Sí. Pará, eh, Sofía López, les quiero mucho. Qué importante este espacio zurdo homosexualizante. Me alegro mucho, Sofía. Que te sientas cada vez más homosexual. <laughs> eh, lo hacemos con amor. Amor homosexual. Eh, me dijeron en España. ¿qué, ¿Qué distintos somos? A mí me dijeron que en España yo no podía hacer los chistes de ETA. En España, no en Euskadi. La gente de Euskadi dice gracias por representar nuestra cultura. Además, técnicamente yo también soy vasco. Eh, yo también. Eh, hay que mandarlo. ¿Tenemos que, pedirle, tenemos que pedirle. ¿Tenemos que ¿Pedir mandarle.? ¿Tenemos que mandarle? No, ellos te, sí, pero te mandan su, Tienen tanta plata que le mandan plata vasco fuera del mundo. Podríamos buscar una Ew, Eu, eh, querida Euskal eh, Herria, eh, ¿no les interesa mandar plata para financiar este podcast? Con pues, Libolche me sirve. Tal vez sea el único, sale calendario surdo. El, el único podcast bancado de este lado por el País Vasco. O que reivindique abiertamente. El... Ahí está. Sí, podrían, piénsenlo. piénselo. Eh, eh, a ver si está el, el Endacaris. Eh, si está el Lendakari del de País Vasco, no sé muy bien quién es el Lendakari del País Vasco, perdón, eh, mi, mi Lendakari, porque ahora es nuestro, el Lendakari. ¿Sabes qué es el Lendakari? No. Es el presidente del País Vasco, okay. el Lendakari. Entonces, si el Lendakari está por ahí, eh, eh, aceptamos grande, con, con mucha alegría, su, su aporte. Eh, <laughs> ¿Querés ir con el tema? No. No. No se puede. Vas a tener que ir de una forma natural. ¿Qué haces, Vito? No. Eh... <laughs> Financiación Euskera y Ruby. ¿Qué hace Vito? <laughs> es muy cutre. No, lo vamos a reprimir. Lo vamos a reprimir. Vamos a esperar a que estén dadas las condiciones objetivas. Sí. Así que tiene que ser otro personaje. <laughs> Tengo que meter el uh, personaje me parece, para hacer... Voy a actuar con voz de doblaje. Vamos a hablar con voz de doblaje. Ok. <laughs> Perdón, estoy tratando de concentrar. <laughs> Esa de Backstage me encanta. ¡Maldición, Johnny! ¿Has visto las noticias? ¿Qué ha pasado? No he visto nada. El otro día estaba tratando de comprar en el coto de. La Y de repente. Había un hoyo en. En, en la pared de, del. No me sale. En la ¿Del pared, váter? No, del no, váter. estaba un hoyo en la pared del excusado. ¿Y qué pasa con el agujero? Yo tan solo estaba tratando de ver cuando de repente un hombre puso su miembro en el hoyo. ¿Y qué hiciste? ¿Lo tocaste? O sea, sentí curiosidad por manotear su, su, pro, su protuberante miembro. Pero eso no implica que sea homosexual. Solo que eres curioso. Es, es, es como estar en el vestuario, supongo. Pero con acceso. <laughs> ¿Cómo con acceso? No había otra manera de detectar la impronta de ese miembro si no colocaba mi boca sobre él. <laughs> ah, para testear sus dimensiones. ¿no? Pero el hombre pareciera estar esperando eso. O al menos era? es lo que tengo entendido que es el concepto de el hoyo de la gloria. El hoyo de la gloria. <laughs> el hoyo de la gloria. ¿Como el de 300? El hoyo de la gloria de 300. <laughs> el hoyo de la gloria. Eh, perdón, me estemos hablando de esto, pero estamos hablando antes de entrar. Eh, si alguien se lo pierde... Eh, aconteció <laughs> algo, una anécdota, a partir de una anécdota muy. ¿Viste la maqueta de Impresión 3D? 3D del coto, del coto de la nus con el agujero? Sí, lo vi, lo vi exactamente. Eh, supongo que todo el mundo está al tanto. Hay alguien en el chat que no está al tanto. Hay alguien que no sepa la referencia. Si no no lo desarrollamos. A ver. <laughs> ¿Qué tenemos ahí, Tommy? Todos saben. ¿Hay... alguien dice que no entendió? ¿Cómo sabes que era un hombre? Poco progre de tu parte. <laughs> Tienes razón. Yo no sé, dice Damián Chávez. Eh, bueno, no se diga más. Alcanza con, Rur, alcanza con, alcanza uno. con uno. Alcanza con uno. Eh, salió una anécdota en Twitter muy, muy problemática, la anécdota. Porque tiene detalles muy complicados, muy complejos, que no sabemos muy bien a qué, de, de dónde provienen. Pero. <laughs> Básicamente, un chico. Fue al baño del coto de Lanús, Lanús. Y resulta que, si no recuerdo mal la anécdota, es la siguiente: él llega a un baño, a uno de los cubículos del baño, y en uno de estos cubículos detecta que hay un agujero que era un, un glory hole, Eso donde alguien mete el piturín ahí y, y del otro lado pasa. Espera a recibir cosas. una felatio. Sí, o algo. O eh. alguien está dispuesto a recibir. O que se Pitulines la a través de ahí. Exactamente. Y un manoseo, pero nada, nada, nada gay. Exactamente. Nada trolo. Nada. No, no. Eh, y resulta que, bueno, supuestamente este chico le entró náuseas y fue a vomitar al baño. Eh. Hicieron el coto y tenemos la otra foto y por dentro. Esa maqueta del Coto tiene baño con el agujero. Con el agujero, exactamente. <laughs> Coto es un supermercado. Para Mira, que más o menos la... hagan la idea de cómo fue la anécdota. Exactamente, para que sea la anécdota. <laughs> eh, y resulta que este chico le dio tanta náusea el Glory Hall que fue inmediatamente al que estaba al lado. O sea, yo no sé si entiende que es, es bidireccional el agujero. O sea, un agujero, una pared, se ve de los dos lados. ¿no? Ahí pueden ver el agujero. Ahí o sea, pueden ver el agujero, el ¿no? Agujero. Y supuestamente se fue a vomitar porque le dio asco al otro inodoro. Y alguien metió el pito del otro lado. Los tiempos no me dan. La situación en donde alguien le dé asco y va a mirar al otro, va a vomitar al otro lado. todo muy confusa. No vamos a. a Aparte escuiciar. la persona escuchó arcada y dijo, ah, bueno, ya, ya, ya viene, ya viene, te escupiendo el anterior y voy a, no, ay, no. Sé, no. Bueno, bueno. <laughs> segundo eh, tiempo. El segundo tiempo y en esta situación <laughs> eh, muy confusa eh, no entendemos muy bien. Eh, por lo menos no encontré un arsenal de armas en Coto. Eso estaba pensando yo cuando me enteré de <laughs> en la anécdota. Coto es, es como la puerta al país de las maravillas donde todo es posible. Todo es posible. Pueden tener un arsenal para, para defenderse de los saqueos. O, o pitos en los agujeros. Pitos ¿no? en los agujeros. Eh, Alan Montero nos manda, primera vez que los veo en vivo y están hablando de Glory Halls 10x10, <laughs> 10 de 10 donaría de nuevo. Gracias. Pero la cosa es que supuestamente se, se destapó un entramado el, el Deep State de los Glory Holes. De los Glory Holes es como... Hay, <laughs> es, supuestamente hay Glory Holes en todas partes. Eh, por todo hay un mapa del submundo, el Deep State de los Glory Holes. O sea, puede ser en el, en el Coto de Lanús. Tal en vez el, en algún local de la Libertad Avanza. Tal vez en algún local de la Libertad Avanza. Tal vez eh, en el Cine Gumón. Eh, en el McDonald's del Obelisco tal vez el Gomón siempre fue una referencia en francés. sí exactamente jaja ja, si no hay beso no es gay jaja y ja, de ponen acá Damián Chávez como otro si no hay contacto visual no es gay no es gay puede ser mujer y fue pues, sí, una conversación muy graciosa de que bueno supongo que a ver no puedo dar por sentado que viste el que le hacen la nota en la tele no <laughs> sí sí lo, ¿Es ¿Lo espectacular? vi hay uno el que dice, pero que lo que, lo que paran, la verdad es importante lo paran que lo tenemos. en la calle por el tema del paro de colectivos. ¡Ah, sí, sí, el de los Glory Halls. ¿Y qué pensás? No, no, la verdad que estoy, eh, me parece muy mal, yo vine en bicicleta, estoy tratando de ¿eh? ver. Pero sabes qué me tiene preocupado? El tema de los Glory Halls en el Coto no, de la No, 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 el tema, lo, lo que está pasando, que está en, el está pasando en el Coto de la Luz. En el Coto de la Luz con los Glory Halls. <laughs> Es como... Con toda la seriedad del mundo. Y, y lo gracioso es que en Twitter se dio como una especie de, de discusión por un lado, eh, Brulla nos manda nuevamente, pone atentis que en Puan hay y están oficializando oficializado por el mapa no se hagan los desentendidos eh, dicen que en Puan también hay eh, ahora tendría que ir a ver no, yo no creo o sea... <laughs> Había un glory en el estudio en Café. <laughs> Eh, para eh, no no hay no hay no hay podríamos no igual hay. porque la disposición de los baños del estudio no, gay. no para nada hay un dollar hole en tu oficina pero... hay un dollar hole en mi oficina donde guardamos mis divisas eh, todas las divisas que generan los miles de dólares que vienen Así los yuanes es, miles. los rublos todo ahora, ahora llegan los rublos ya llegamos casi a la mitad de la ahora los de euros la que nos manden desde el País Vasco pero eh, sí se está se destapó toda esta subtrama y se dio una conversación muy interesante porque había gente como que reivindicaba el derecho a los Glory Halls. Leandro Asasi dice: hay que decir no homo primero. No. Sí, y cancela. Pero Tour de Glory Halls, dice Mateo. Eh, sí, si, no, había gente que reivindicaba como que era un derecho, muy poco homosexualizante de su parte. Perdón, Lucia. Eh, pero pero sí, eh, había gente que reivindicaba el derecho al, al, al Glory Hall. Como diciendo: es una práctica todos. que está todo bien y había. Una, una situación rara porque todo esto se es como que se contaba lo, lo, lo particular del, del fenómeno es que siempre se cuenta desde gente que no es parte, teóricamente. Porque es como si vos contás, siendo parte, es como que estás yendo en contra de tus intereses de clase. No sé muy bien cómo se define, pero pero es como. ¿Dónde es, es tus intereses de clase? estás exponiendo el secreto mejor guardado de la comunidad gay, supongo, de, de la ciudad de Buenos Aires, pero tener ni siquiera la ciudad de Buenos Aires tengo entendido que es del mundo. Siento que es como. Es, siento es que un, es como un, si un, se destapara la, la es, sociedad es que esta secreta en donde. Poder es la verdad. Internacional de homosexual, homosexualizante, es digamos. Es el poder detrás de los Illuminati. Es que yo te iba a decir, le vi cositas de John Wick a esto. ¿Viste, John, ¿viste la sociedad secreta, esa que funciona en John Wick, de estos asesinos y todas esas cosas? Eh, es como. Como que es muy grande para ser un secreto y ahora. Me acabo, se, se destapó esto de decir cómo estuvo tan bien guardado. ¿Por qué nadie sospechó de ese agujero que había? De hecho, hay, hay, un, hay, un, hay un testimonio muy gracioso que es de un chico que creo que trabaja en un McDonald's. Que dice que en un momento eh, había un agujero. No sé si es el McDonald's del obelisco, pero hay un agujero que él, él iban, lo taparon, lo intentaron tapar como dos veces y se lo volvían a abrir hasta que un día llegó un chabón con una agujereadora. O sea. A ese punto. <laughs> Entonces, eh, es, muy, es muy divertido. Por lo menos fue un poco de risa entre tanto, entre tanto horror de esta semana que de, de por sí lo voy a decir. Zoom, por favor. Dramático a mi cara. Necesitamos un Zoom dramático a mi cara. Ahí vamos de nuevo. Estamos con un solo operador el día de hoy. Eh, hay que prohibir los memes. Porque los memes son una forma de hacer que la gente... Se ría y pueda sobrellevar una situación, y esto tiene que ser solo dolor, sufrimiento, eh, que vuelva a la situación tan insoportable que no quede otra cosa que, bueno, no sé, eh, hacer alguna especie de, de remake de Carrero Blanco. No, vamos a eh, Carrero Blanco, no, o sí. No tenemos astronautas argentinos. No tenemos astronautas Hasta argentinos, tenemos un monito igual. coladores argentinos. Tenemos coladores argentinos, tenemos un monito, tenemos, mandamos un mono al espacio. Yo hubiera preferido que mandemos otra cosa igual. Porque el mono es medio. Es medio ¿El primer presidente? Es medio extranjerizante el mono. Porque, ¿El primer presidente del espacio? Porque creo que mandaron un chimpancé, no mandaron un mono aullador de eso que hay en, en Formosa o esas cosas. ¿Viste que el Muppet camuflado quiere manejar un F-16, pero primero se tiene que hacer pruebas médicas? Ah, sí. Y le van a. Yo, yo para mí tendría que ponerle. Un paquete de papas fritas arriba del F-16. ¡Hola! ¡Ah! ¡Nos faltó un detalle! ¿Qué detalle? Milky Johnny. Milky Johnny. Milky Johnny. Jonathan Viale, a.k.a. el gordito lechoso, sí. dijo en televisión en el prime time que. Ustedes le dicen si payos a mi ley, pero. Le gusta el comunismo chino y Mao mató a 78 millones de personas. Ah, sí, con la, la cifra falona. Stalin pues. mató a 27 millones de personas. Yo no puedo creer que nos pusieron. Literalmente nos abrieron. Nos abrieron una sucursal de Fox News. Tan, sí, tan... nos abrieron a ser un país de pelotudos. El índice de pelotudos. de, de trombólico. en nuestra población está en niveles. Y en personas con exceso de aire. Eso es lamentable. Un arma, dos balas, Hitler, Videla y el gordito lechoso son dos tiros en la panza para que les duela a una sola de esas personas. Pero no tiene bigote. Estamos con todo hoy. Eh, bailen el mao mao. Eh, eh, deberíamos hacerlo pero no eh, hablando en serio eh, es, es preocupante la situación ayer decían en SRL eh, sobre que verdaderamente hay muy pocos periodistas en la televisión y hablando de periodistas eh, tenemos el remate de Fantino que dice está con una periodista y le dice que los periodistas están para eh, marcarle la y cuestionar las acciones del gobierno ¿no? Y señalar y buscar la verdad y demás. Y dice Fantino, ¿y quién somos nosotros los periodistas para marcarle los errores al gobierno? Y le contesta a la chica, eh, somos periodistas, ¿qué querés que pasemos música? Tomá. Y la verdad que el periodismo es una. es una, es una profesión devaluadísima en este país. No porque no existan buenos periodistas. Muchos de ellos están en SRL eh, todos los eh, miércoles eh, de 21:30 a hasta donde quiera el 20:30 no sí 20:30 hasta que 20:30 hasta que de hasta que dé. hasta que Juan se quiera ir hasta que Juan se quiera ir porque tiene sueño eh, pero tenemos un problema ahí de, de superposiciones <laughs> como como o sea yo yo arranqué más tarde Sí, pero estabas viaje. en Rusia cuando empezamos los directos. Vos te superpones, boludo. No, pero siempre fue a las 19. Empecé antes de ese redirecto. No, está bien, está bien, igual, está bien. Ese no es el problema. Estuvo una superposición de media horita, no de dos horas, hijo de puta. Oh, no. a las 10 de la noche. Para no. Que, no, que nos hagas el en redirecto. Hasta que haga uno que dure tres horas. Hasta que haga uno que dure cinco. Hasta que haga uno que dure cuatro. Que, y así es la vida. Así es la vida. Eh, 100 pesos de Tincho Vinci que dice Borda Verduvial en el Párense de Manos, permítame soñar, no lo van a ya hacer. Ya se cagó. Se cagaron todos, se cagado. cagó. Pablo, tenemos que, eh, por, porque desde este medio, y yo como eh, el capanga, eh, tuvimos, eh, al principio queríamos, todavía lo estamos decidiendo, pero queremos candidaturas eh, especiales. ¿Viste cuando Rocky va a pelear que tiene la, la cosa de la carnicería atrás? Sí. Cuando va a pelear contra Apolo, la primera, bueno, vos vas a tener que así, pero con el de postdata también. ¿Con ¿Entendés? el de posdata? O sea, okay. vestido de Iván Drago, pero con el de postdata. Entonces nosotros queremos representación de posdata ya. Tenemos que mandar un emisario. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos sobre representación de, de, de gymrats acá. Tipo, gente, gente poderosa. Tipo. Pastela. Está pastela estás vos. ¿Qué más? Eh, Vera también, está todo el día ahí haciendo ah, verdad, cosas. Veracísimo. Vera, aunque no sea oficial, Vera ya está acá copad, copadísima ya lo sabe, ya lo, ya lo saben en su corazón, pero. No, hay pero otro más. no importa, ya tenemos tres, boludo. ¿Cuánto tiene Blender? ¿Rebor? Suponemos. Ya está, listo. No se diga más. No se diga más. Navaja crimen, boludo. Gelatina. Fino, Amor. Chino. José Amore. De hecho, José Amor entrenaba con Vera. Con Vera, Entren, sí. Entrenaba con Vera. Eh, te lo dije, amigo, ya está. No se diga más. Puede que haya un punto. Entonces, tenemos que mandar a un emisario de postdata a luchar al párense de manos. Pero, Pablo, nadie se quiere parar de mano con vos. Eh, 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 o sea. Es hasta que aparezca uno más grosso que, que claramente sea un peleador profesional. y eso es Yo creo que, que te van a la hacer la pelear dada. contra un luchador de. Entendés, no sé, con a Mike Tyson, ¿entendés? Una cosa así que te va a destruir, claramente. Pero si ya 15 palo, no me preocupo no más hay por otro... Para, pero escuchame una cosa. Estoy pensando si hay algún influencer Cuando hablaste con Romo, ¿viste que presentó un campeón, él, como si fuera no, eh, cosa? Romo eh, de Gordo, Gordo Dan presentó pero un campeón. No una pelea justa. Quiero remarcar que sí. Sí, bueno, pero, pero hacer no es sé. lo posible por destruirla. Pero... obvio, obviamente, pero presentó un campeón como si fuera no sé, un Monarca, no sé qué onda. Pero no sé, Pablo, veo, la veo difícil, boludo, porque es como que estamos tan bien. Hay, hay, tanto, hay tanto músculo acá, tanta fibra en este medio que nadie quiere luchar contra nosotros. Es increíble. No sé, yo de última. Eh, todavía falta un año igual, pero si quieren, hace un par de. Yo capaz que para el otro puedo llegar a. Tengo necesito entrenamiento, lo en el horno yo. No puedo pelear, solo mando gente a pelear. Porque este es mi ya medio, tengo un segundo como, como entrenador, quiero. además de mi profe Alexis Fino. Sí. No lo había pensado. Que es mi, mi profe de boxeo. Eh, está Ale Prieto. Okay. Que este, eh, también es profesor de boxeo. Dijo: Yo también te voy, yo te voy a entrenar si, si pelea con el Gordo Van. Si pelea con el Gordo Van. Pero nadie, nadie quiere luchar contra nosotros. eso me preocupa. Porque, nada, es una buena forma de cerrar el año. Así que, que seguir. tenemos que seguir buscando contrincantes. Okay. Tenemos que buscar contrincantes. También eh, podemos hacer Laje y Romo juntos. Sí, pero no creo, no creo. Plaje Eso rom, es lo que te digo, son dos. que romo y marra juntos. La violencia es discursiva, la de ellos. Es discursiva y, y de la calle online. La calle online. Hay violencia discursiva y de la calle online. En la vida real parece que nadie se para de manos. Y aflojaron todos, ¿viste? Ya es como Johnny Viale no, Milei no, dijo que ellos son los violentos, no sé qué. Nah, Yo ¿Quién no querés pica. engañar, boludo? Eh, pero. Pero bueno, Johnny Viale no, Mi no, Adorni no. Gordodano. No, Nadie quiere pelear, Pablo. No, ¿Tienes algún desafío es. que quieras hacer para cerrar el programa? Borda versus Rebord. Pero no tiene sentido eso. No tiene gracia. No tiene gracia. sentido puede ser, pero no tiene. Tiene gracia. tiene una si gracia. gobernando Alberto. Fonética. Fonética, sí. <laughs> sí, sí, la sí. tiene. Se se, se <laughs> pelean o sea, por, por el borde, El, pe el <laughs> perdedor, el perdedor <laughs> se despoja el, del borde del apellido. Rebord pasa a ser eh, re. Re. Tomás Re. Tomás pasa a ser A. Pablo A. <laughs> Pablo. Y se acuerda de todo: el fútbol, las edibordiales, <laughs> todo eso, todo de Pablo Borda. Sí, 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 todo sí de Pablo yo ya, yo ya reclamé que la mi bandera en Borhammer y no Board voy Hammer. a ceder por nada. No, no vas no, a ceder. Bordhammer. Un like, empezamos a entrenar a Feli para el par en semana 2025. No, yo tenía mi duda de si Tipito enojado no era digno. Yo tenía entendido que era Grandote. Imposible, ahora se dedica a la beneficencia. Ahora se dedica a la beneficencia porque básicamente condenaron a trabajo comunitario a, a Danán, no sé si sabías, no sabías lo condenaron a trabajo comunitario por acoso, y eh, hostigamiento, oh, acoso no, por hostigamiento a una periodista eh, y violencia de género también, eh, así que tiene que pagar eh, hacer trabajo comunitario y pagar una multa. Entonces, eh, Tipito salió a pedir eh, donaciones para pagar la multa de Danán. ¿Qué? Perdón, ¿no? Pero sos bastante pelotudo si aportás plata para eso. Y la verdad que sí, es como. Sos un boludo grande. Se equivocó y pagó, ¿no? No, 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 no se equivocó a Danán, y tiene de, que pagar. O sea, Danán es un pelotudo grande. Sí. Pero si vos aportás a eso, sos un pelotudo. De, supongo que deben estar dando la batalla cultural. Supongo. Gracias. Están dando la batalla cultural, pero no la batalla de. La batalla no. <laughs> Así que pensalo, reflexionemos, la gente... ¿Toda esta gente, cuánta gente nos está mirando también en este momento? ¿En este momento? Huh. A ver, espera que justo lo cheque. Eh, 982. Bueno, se ah, que estuvieron mil. bastante manijitas. Y llegamos casi, faltan dos mil pesos para llegar a la mitad de la factura de luz. A la mitad de la factura de luz. Eh, si alguien quiere, antes de que terminemos. Eh, empiecen, ya son mil son personas casi que estamos viendo acá, que veo que tuvimos un... unos extrañaron. Poco likes igual. Ah, rijo de puta Pero. Sí, rijo, eh, nada. nada. 100 pesos argentinos casi, casi. Sí, eh, 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 son mil personas. Pueden ir a hacer. Eh, fíjense en Twitter a buscar. Eh, hagan ruido en Twitter para buscar algún contrincante para Pablo Gorda. <laughs> a tipito lo no sale de chaleco. <laughs> no, no quiero decir que presentes el, el, el desafío. Había una portada muy representativa para esto, pero no será utilizada para este programa. Oh, Uy ¡Oh, Dios. Había una. Ustedes saben que había una miniatura alternativa para el, el video de hoy. Sigan <laughs> sí, esos aportes y le dedico un prosismo shitposting. posting. Uy, sería muy bueno. Eh, Bruya está haciendo nuestra shitpostera oficial de postdata. Y no shitpostera, pero tiene habilidades para hacer las dos cosas. Leandro nos manda 100 pesitos más, dice: decide cuarentón de rodilla rota. Me sumó. Yo tengo la rodilla roja de rota, igual, no soy cuarentón, pero. Saúl René para financiar el adoctrinamiento zurdo. Gracias. Gracias, Jumbot. Y Jumbot... Pará, eso es lo que quería decir hoy. En la misma eh, entrevista con Fantino nos regaló un montón de momentos horribles. Imagínate. Ah, por cierto. Eh, eh, vamos a hablar de y un segundo, le digo la última mención antes de irnos. Eh, mi ley en vivo, para que no sepa, eh, citó a un, a un bot de trucho de, de Jumbo que supuestamente comparaba los precios y le dijo que había tenido deflación de 5,9%, si no me equivoco. Y mi ley lo reivindica en vivo y dice que la tengo atada. Para septiembre tengo el tema. No, no, dice, sáquenla del arco. Sáquenla del ángulo. Sáquela del ángulo diciendo como, esto lo tipo, tengo controlado. Y después los chabones de Jumbo publicaron. Esto es este, un experimento esto, social. Esta cuenta es falsa, es un experimento social para demostrar cómo la gente está dispuesta a buscar datos aun, para tratar de corroborar sus ideas falsas que no se aplican en la realidad. Y quedó completamente domado mi ley, porque claramente no no tuvo deflación en Jumbo. Al contrario. Al contrario. De hecho, si separara la inflación, tampoco es algo reivindicable, porque es básicamente toda doctrina de shock de plan del FMI para bajar la inflación en todos los países. Reventás el bolsillo de la gente, reventás su capacidad de poder, su poder adquisitivo, y cuando no podés comprar nada, que te morís de hambre, obviamente los precios dejan de subir, pero es como intentemos no llegar a ese punto. Gracias. Eh, porque se muere gente entre medio. Eh, intentemos que no se muera gente. Más de la que ya se murió por el dengue. más de la que ya se murió por el dengue posiblemente. Eh, y además de Shumbot, eh, Javier Milei en otra ocasión de hablar solamente con personas Bot. Eh, hablar con personas eh, solamente que tienen su, solo hablar con personas que tienen su afinidad ideológica eh, o entrevista con Ben Shapiro. Va a estar con Ben Shapiro. Va a estar con Ben Shapiro y podemos decir una cosa para cerrar el programa. Eh, que tienen algo en común. Que dicen que los nazis son socialistas. Además, otra cosa en común, y no es el judaísmo. Que los dos se cogen a la hermana. De esta forma, damos cierre a este fantástico programa número... 64 de lo que posiblemente vaya a ser el mejor este, vamos a transformarnos en el mejor programa de comentarios de política exclusivamente de lo que eh, pero zurdo pero zurdo pero zurdo. Eh, pero zurdo así que de esta forma nos vamos a despedir porque ya son y media y hay cosas que hacer cosas cosas Papa. papa, así que les mandamos un papa. besito. Muchísimas gracias por el papa. tema de los aportes, de verdad papa. nos están ayudando muchísimo. Eh, y esto lo papa. voy a decir eh, hablando en papa. serio: papa. Eh, somos un medio autogestivo postdata. Eh, sus aportes papa. es de lo único papa. que nosotros eh, vivimos, y además de bueno, el tema de, de las visitas acá. Pero como dijimos la otra vez, eh, acá somos gente eh, que está acá solamente por hacer amor a lo que hace, papa. y sus aportes eh, Ay, son vitales. Papa para que este lugar siga existiendo. Así que a partir de la semana que viene vamos a abrir, como dijimos, los aportes por, eh, por Mercado Pago. Para que Pablo compre PAP. Y algún otro medio para que Papa. podamos facilitar que nos puedan ayudar. Mientras tanto, están los miembros de este canal y los Superchats. Así que nos, vas, nos vamos a estar viendo la semana que viene. Y nada, eh, que no sea leve. Tengo un par de programas especiales que tengo ganas de armar. Después te comento. Yo también. Porque son, son, es un momento coyuntural que este, este programa se lo tiene que poner al hombro. Y tiene que estar a la altura. No lo pones al hombro, tenemos que estar a la altura. Así que les mandamos un besito. Eh, mi nombre es Juan Felipe. Y yo soy Pablo Borda. Papa. No se vio Pablo Borda. Papa. Papa. Y esto fue Café Milenio. Papa.